תהיה לא שאולי גם הוא יבוא כשהוא יבוא ירד עלינו כמו גשר בואי נתחבק ונלך אל תשאלי אותי מתי אל תשאלי אותי על בית אל תבקשי ממני זמן מחכה לא עוצר לא נשאר Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer encontrarnos nuevamente con todos ustedes aquí en AMIA, El Legado, para compartir a través de todo el país, por la pantalla de la televisión pública durante una hora, nuestros valores, las tradiciones, la sabiduría milenaria, también la actualidad de la comunidad judía en Argentina y, ¿por qué no?, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Y les digo también compartir desde aquí porque el programa pasado lo hicimos desde Pasteur 633. El domingo pasado se cumplieron exactamente 16 años de la bomba que destruyó la sede de la AMIA matando a 85 personas. Estuvimos entonces en los actos que se hicieron para recordar a las víctimas y para exigir justicia. Allí donde se pudo reconstruir el edificio en la misma dirección y la reconstrucción que hizo la justicia de lo que pasó en ese día no alcanza todavía para dar con los responsables. Es decir, pasaron 16 años, hay 85 muertos y todavía no hay nadie en la cárcel pagando por ese crimen. Ustedes saben que en nuestro programa no nos ocupamos del tema únicamente los 18 de julio, cuando hay novedades importantes las hemos compartido y en el programa de hoy vamos a seguir entonces recordando a 16 años, compartiendo material que todavía tenemos y acciones que se hicieron para mantener viva la memoria. Hay muchísima información en el programa de hoy, así que directamente los invito a recorrer parte de lo que tiene que ver entonces con este aniversario, 16 años sin justicia. En el Centro Cultural Recoleta se exhibe hasta fin de mes una serie de acciones que hizo la AMIA durante todo este tiempo para mantener viva la memoria. Lo vemos. No es solamente un objeto decorativo, sino el arte nos interesa y nos motiva a difundir el arte por su contenido. El arte es una potente herramienta de transformación social. El arte nos permite decir cosas de manera mucho más simple, más directa y con un efecto de sensibilización, pero ahí mucho más potente que otras formas de manifestarse. Y la verdad que esta muestra sintetiza tantas cosas, tantos reclamos, tantos pedidos de justicia, y bueno, de una manera creativa, con sutileza, con calidad. El atractivo que nos brinda la manifestación artística nos permite abrir el alma, sensibilizar el corazón y acompañar una lucha tan intensa, tan profunda como el reclamo de justicia por el atentado de AMIA, por ejemplo. El título ya lo dice todo, son algunas de las acciones que hemos hecho en todos estos años para recordar, porque nosotros todo el tiempo recordamos lo que nos hicieron, pero sí para concientizar a la población, a la gente, para que no nos olvidemos de todo lo que seguimos viviendo día a día, cuando en nuestros colegios, donde mandamos a nuestros chicos, hace 16 años tenemos pilotes que separan la impunidad de la justicia. Y así como el arte recrea, refleja, invita a pensar,
Seguramente ustedes deben tener imágenes de lo que fue el 18 de julio de 1994. En Argentina hay periodistas gráficos, fotoperiodistas, fotógrafos muy talentosos que nos acercaron esas imágenes en diarios, en revistas, en sitios de internet. Precisamente parte de las muestras que estuvieron ocurriendo para recordar lo sucedido la realizó la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina en el Centro Cultural Rojas. Se llama Argentina 18 de julio y es precisamente una selección de fotografías publicadas entre ese día, el 18 de julio y el 21. Vemos entonces fotoperiodismo aquí en Amiens Legado. A pesar de haber sido el autor de muchas de estas fotografías, cada vez que yo accedo a este material, siempre la sensación es distinta. Aquel día fue una, la de la sorpresa, la del asombro, la consternación, el horror y cierto bloqueo emocional que yo sentía sacando fotos de algo que tenía que ver con mi historia, que tenía que ver con la ciudad mía, con una mañana que yo iba a hacer otra cosa y me encontré en medio de ese horror y en ese momento yo no pude percibir tampoco mucho de lo que estaba pasando a mi alrededor. Mi cámara, no digo que funcionara sola, pero me dejé llevar por ella. Y pasado el tiempo las imágenes fueron distintas. Hoy no la puedo dejar de ver por el hecho de que este acontecimiento todavía no ha sido juzgado como corresponde, que los autores siguen impunes, que es una herida abierta para nuestra conciencia como argentinos de que no se haya podido llegar al hueso del asunto. Estas son las fotos del terror, las fotos del atentado de Amiens el 18 de julio de 1994. Así que una sensibilidad, un encuentro con el horror nuevamente, pero acompañando y no podemos evitarlo para reclamar justicia una vez más. Y uno de los desafíos que tienen las sociedades abiertas, democráticas, para enfrentar el terrorismo es cómo hacerlo dentro de la ley, cómo garantizar los derechos para todos y poder brindar seguridad. Precisamente para eso se realizó en Buenos Aires el foro de parlamentarios sobre legislación en relación al terrorismo. Nosotros estuvimos ahí, vamos a tener testimonios y además allí estaba el fiscal Alberto Nisman, quien nos comenta novedades de la investigación del atentado a la AMIA, tanto en el plano local como internacional. Nosotros estamos convencidos que América Latina debe tener una legislación acorde a lo que representa hoy el terrorismo internacional. No alcanza con leyes a medias, con paliativos a medias. Es necesario y por eso es el objeto de que nos reunamos con los legisladores latinoamericanos y les expliquemos que esta problemática del terrorismo internacional es grave y que solamente combatiéndola desde la legislación, pero toda la América Unida, esto tiene un éxito asegurado. De otra manera, si un país tiene una legislación y otro no, es muy difícil combatir este nuevo flagelo. Tenemos todavía una deuda pendiente con no solamente con las víctimas, sino lo que significa la adaptación de la Argentina a la normativa de represión del terrorismo internacional.